Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Soy vuestro amigo Manuel y os traigo un nuevo vídeo al canal. Segundo vídeo del día. No me quiero enrollar mucho porque este tema ya ha estado un montón de semanas en rueda de prensa, en medios deportivos, en todos sitios. Y no me quiero enrollar mucho. Oficialmente, Messi se queda en el Barça esta temporada. Ya la que viene averíguate, pero esta temporada se queda Messi, ya que la liga le ha dicho a Messi que solo se podía ir si pagaban la cláusula, y lógicamente 700 millones ni 5 jeques pueden comprar a Messi por 700 millones, una cifra que, vamos. La máxima cifra fue la de Neymar, 220 millones. Y 700 parece que vamos. Y como el contra tenía una opción Messi que se podía ir en cualquier momento, podía irse del Barça, pero la fecha acabó, que fue el día de junio. Y por eso no se pudo ir. Messi se quería ir, lo dijo en la entrevista. En Goal, que gracias a la entrevista se supo que Messi se iba a quedar. Messi ya en la entrevista habló que Bartomeu no estaba haciendo las cosas bien en el Barça. Pero yo voy a dar mi opinión sobre este tema. Messi es el mejor jugador del mundo. Así, va a ser prácticamente para mí el mejor de la historia ahora mismo Messi. Porque no he visto a Pelé ni a Maradona. Así que para mí el mejor de la historia es Messi. Lógicamente Messi puede decidir sobre su futuro. Porque cada futbolista decide sobre su futuro. Se quería ir. No va, se va a ir por... porque entiende entienden que... Messi entiende que no se puede ir si no paga la cláusula porque lo ha dicho así, es así, la Liga lo ha dicho y el Barça también. Puede que Bartomeu no esté haciendo bien su papel en el Barça, que no lo esté haciendo como Messi le gustaría. Pero el Barça es uno de los mejores equipos del mundo y ningún jugador, por lo bueno que sea, puede ser más importante que el propio club. Puede que Bartomeu no lo esté haciendo bien, pero Messi se va a tener que aguantar otra temporada más. Y ya la temporada que viene se podría ir gratis porque acaba contrato. Messi se va a quedar finalmente, oficialmente, lo dio en la entrevista. Y yo pensaba que Messi se iba a ir al City. Pero lógicamente, al ver la nota informativa de la liga, que no se puede ir sin pagar su cláusula, pues lo veo lógico. Messi no quería ir a juicio porque es el club de su vida. Pero lógicamente en el juicio a lo mejor probablemente hubiera perdido Messi y se hubiera tenido que quedar. Sé que el Barça no está pasando su mejor momento, pero Messi tiene que tirar del carro y del equipo, tiene que tirar Messi. Y creo que si se hubiera ido Messi del Barça hubiera sido una catástrofe. Lógicamente Messi se irá algún día, pero en un mal momento sería muy complicado para el Barça. Bueno, finalmente no se va Messi, una buena noticia para el Barça, para la Liga, que si hubiera ido Messi de la Liga hubiera bajado muchas pérdidas, que mucha gente de muchos países ve la Liga pago por Messi, por lo que las jugadas que hace, los goles que mete, la asistencia que da, todo lo que genera, y finalmente se va a quedar en el Barça. Veremos a ver la temporada que hace. Messi ha dicho que lógicamente que va a dar lo mejor de él, como ya sabemos. Una etapa nueva del Barça de generación y veremos a ver lo que pasa. Bueno.
Oficial, Messi se queda. Espero que os haya gustado y tendréis más vídeos a lo largo de la semana. Ya vuelve la liga, por fin. Y ya vuelve el fútbol no para, señores. Yo mando un saludo y espero que veáis los vídeos y que ya mismo empezamos las clases y de todo. Mando un saludo. Ya, adiós.